para matar. La prisión de Darkwood, aislada del mundo exterior por muros de granito. Dicen que podrías salir de aquí si les contaras lo que sabes. Me traes sin cuidado que seas o no seas descontrañar. Pero te voy a decir lo mismo que a los demás. Aún me quedan 2 años, 8 meses y 6 días para hacer cajas de música que luego se subastarán a beneficio de este maravilloso santuario. Me gustaría venderlas. Seguí trabajando. Y ahora seguimos con el próximo objeto de nuestra lista, o mejor dicho, objetos, ya que son 3. Bien, damas y caballeros, pueden ser comprados juntos o por separado. Estas preciosas cajitas de música acaban de llegar esta mañana y no tenía intención de ponerlas a subasta hoy, pero finalmente he decidido que lo voy a hacer ahora. Y ahora, amigos, como bien solía decir nuestro viejo amigo Marco Antonio, presten oídos. ¿Cuánto ofrecen, señores? Vamos. La hermosa melodía de una caja de música. ¡Qué bonita fantasía! ¡Qué bonito regalo! Creadas con esmero por manos delicadas. Un objeto de belleza y utilidad. ¿Quién empieza la puja con 5 libras? Es una ganga 5 libras. No veo manos. ¿Hay algún experto en la sala que ofrezca 3 libras por ella? 2 libras. 1 libra. 10 chelines. 10. Gracias, señor. Damas y caballeros, ofrecen 10 chelines por una caja de música que no podían comprar por menos de 5 libras. Es un latrocinio dar 10 chelines. Es como robarle la leche a un bebé. Muy bien, tenemos ya 10 chelines. Ofrecen 10 chelines. ¿Alguien ofrece 1 libra? ¿Ofrecen 1 libra? ¿Da 1 libra? ¡Ofrecen 1 libra! Damas y caballeros, ofrecen 1 libra. ¿Hay quien de 2? ¿Quién sube a 2 libras? 2 libras. Ofrecen 2 libras. 2 libras a la 1, a las 2, 2 libras a las 3. Adjudicado al caballero por 2 libras. Lo siento, señora. Y ahora, damas y caballeros, tienen la oportunidad de adquirir un duplicado exacto de la preciosa cajita de música recién comprada por ese caballero al ridículo precio de 2 libras. Es exactamente igual, exactamente igual. Hecha con las mismas manos. ¿La han oído? ¿No es preciosa? Tilín, 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 tilín. Suena música celestial. Parece música tocada por los mismos ángeles. ¿Quién me ofrece 2 libras por ella? ¿Quién empieza la puja con 2 libras? ¿Hay quien ofrezca 2 libras? Vamos, damas y caballeros, con ese entusiasmo parece que estén en Escocia en vez de en Londres. Por favor, papaíto, cómpramela. 2 libras ni hablar, aunque parezca que estamos en Escocia. Además, no me gustan sus modales. 1 libra, 10 chelines. 1 libra, pedimos 1 libra. Ofrecen 1 libra. Ofrecen 1 libra. ¿Alguien da más? 1 libra a la 1, a las 2. Adjudicado a la dama por 1 libra. Muy inteligente, señora. Gracias. Llegamos ahora a la tercera y última de estas bonitas cajas de música. Exacta a las otras. ¡Trin, trin! ¿No es preciosa? Damas y caballeros, no les he traído aquí para provocarles o estafarles. Esta es una réplica exacta de las 2 que acabo de vender. Ya está cerrado. Pero esto es de extrema importancia.
Pase, señor, pase. Siento molestarle, pero por desgracia me he retrasado y no he podido llegar a tiempo para pujar por ciertos artículos que estaba deseoso de obtener. Tal vez no se hayan vendido. Hemos guardado algunas cosas para más adelante. ¿Cuáles serán esos artículos, señor? 3 cajas de música idénticas, de este tamaño. Oh, cuánto lo siento, señor, pero se han vendido. Es una lástima que no haya estado usted aquí para pujarlas. Las he vendido por un precio ridículo. Tengo gran interés en conseguirlas. Me pregunto si usted podría mirar en su archivo los nombres de los compradores. Oh, no solemos dar ese tipo de información. Digamos que por ciertas razones sentimentales tengo mucho interés en hablar con los compradores y por ello podría pagarle, digamos, 5 libras. Bueno, por ciertas razones sentimentales tendremos mucho gusto en complacerle. Alfred, los compradores de las 3 cajas de música. ¿Cajas de música? Sí, aquí están. La primera fue comprada por 2 libras por el señor Julian Emory, 52, Portmouth Square. Anótala, sí, señor. Alfred. De la segunda no hay nombre. Oh, qué fatalidad. Ella tiene una tienda. No le gusta que sepamos dónde van a parar las cosas. A causa de las ganancias. Entonces el segundo comprador era una mujer. ¿Podría describírmela usted? Oh, era una mujer joven, alta y delgada, de complexión ligera y cabello oscuro. Y llevaba un traje gris, no se acuerda. Sí, señor. Debe tener una tienda de regalos. Pagó 1 libra. ¿Y dice usted que esa joven viene aquí muy a menudo? No lo he dicho, señor, pero así es. Tal vez venga por aquí el jueves. Tenemos subasta los lunes y los jueves. Oh. ¿Y la tercera caja? La tercera, un tal señor William Kilgore, 143 Hampton Way. Por 10 chelines. ¿Bajó mucho desde las 2 libras? El señor Kilgore es escocés. Ah. Gracias, me han ayudado ustedes mucho. Ah, a usted, señor. Y pase cuando quiera. Siempre tenemos cosas muy bonitas. Una tarjeta. Oh, gracias. Volveré el jueves. La información nos llegó muy tarde. Ya han vendido las cajas de música. Venga, vámonos. Algún día se arrepentirá. Estás jugando con fuego, estúpido. Sí, pero el que nada arriesga, coronel Kavanagh, nunca puede ganar. Necesitas convencerme de eso. Así que han vendido las cajas de música. Es una lástima, mi querido coronel. ¿Tengo yo la culpa de que el mensaje nos llegara solo hace una hora? ¿Tengo yo la culpa de que las vendieran? Ella no puede echarme la culpa. Espero que tenga razón. Consultarle sobre un asunto de vital importancia. ¿Recuerda esa carta, Holmes? Fue escrita hace unos años. Un caso interesante, de lo más interesante. Cuando la vi, me pareció toda una mujer de los pies a la cabeza. ¡Qué encanto, qué belleza! ¡Qué aplomo y qué inteligencia! Lo bastante astuta y brillante como para burlar al mismísimo Sherlock Holmes. Supongo que la nueva publicación de la revista Strand contiene otro de sus espeluznantes relatos. Cierto. ¿Y cuál es el título? Lo titulo Escándalo en Bohemia. No está mal, ¿eh? Si quiere dejar constancia de mis hazañas, desearía que pusiera menos énfasis en lo melodramático y más en las cuestiones intelectuales implicadas. ¿En lo intelectual? ¿Qué quiere decir? Espero que en su relato la haya descrito como la mujer con alma, porque la tenía. Con lo de la mujer, supongo que se refiere a Irene Adler. Sí. Siempre la recordaré como la mujer. ¿Adelante?
¡Vaya, Stinky! ¡Watson, qué tal estás! ¿Cómo estás? Quiero presentarte a mi amigo Sherlock Holmes. Holmes, este es Stinky. En otras palabras, Julian Emory. ¿Cómo estás, señor Emory? Watson me ha hablado mucho de usted. Sí, fuimos juntos al colegio. Hace tantos años que ni siquiera lo recuerdo, pero no habrás venido a hablarme de eso. No, pasé por casualidad por aquí, vi las luces encendidas y me he tomado la libertad de subir. ¿Sigues escribiendo esos relatos? Sí, acaba de salir uno esta semana. No me pierdo ni Estupendo, uno. Estupendo, gracias. Ese vendaje te da un aire muy interesante. ¿Es por meter las narices donde no te importa, como siempre? ¿Quién te pegó? No tengo ni idea. Alguien me golpeó en la cabeza en mi salón y luego procedió a cometer el robo más idiota que te puedes imaginar. Sin duda ese hombre está loco. ¿Loco? ¿Por qué? Siéntate, amigo. ¿Quieres una taza de té? Sí, gracias. Voy a decírselo a la señora Hudson. ¿Por qué le parece el robo de un loco, señor Emory? Porque teniendo más de 5.000 libras en cajas de música en mi salón, el ladrón al que pillé infraganti se escapaba con una que ni siquiera vale 5. Deduzco que colecciona cajas de música. Sí, exacto. Algunas son muy valiosas, pero la robada no. El ladrón evidentemente cogió la primera que vio y oyó que yo entraba en la habitación. Sí, es extraño que teniendo a la vista toda la colección, no cogiera alguna más valiosa. ¿La robada tiene alguna peculiaridad? No, es normal. La encontré en una tienda de Londres hace ya varios años. Dice que tiene cajas de música muy valiosas y que el ladrón se fugó con una que no vale ni 5 libras. Eso me plantea una cuestión muy intrigante. Bueno, sería un vulgar ratero y no entendía. Es una posible explicación, pero me atrevería a decir que el ratero por lo general sabe más del valor de un objeto que el coleccionista medio. Eso es lo que dicen en Scotland Yard. El asunto no les ha gustado. Pero tiene su lógica. ¿Podría enseñarme su colección, señor Emory? Sí, claro que sí. Nada le gusta más a un coleccionista que lucir sus piezas. ¿Cuándo le parece? Mejor ahora que nunca. Bien, mi casa está cerca, en Portmore Square. Vamos. Sí. Holmes, ¿a dónde va? Stinky aún no se ha tomado el té. Oh, lo siento. Vamos a mi casa, donde les ofreceré algo mejor que un té. Esta la hicieron para Luis XV y es una de las pocas que quedan de ese periodo. Es una caja particularmente exquisita. Preciosa, ¿verdad? Así es, en efecto. Pues a mí me suena como un montón de ratones correteando por un tejado de zinc. Me temo que no tiene oído para la música. A mí denme una buena banda tocando una marcha militar y ustedes pueden quedarse con todos esos juguetitos. Vaya. ¿Y esto qué es? ¡Qué estupidez! Un conejo músico. ¿Cuál sería el valor de una caja como esa, señor Emory? Es difícil calcularlo, pero creo que podría valer hoy unas 500 o 600 libras. Es la joya de mi colección. ¿Por qué un ladrón que roba algo tan singular como una caja de música pasa por alto que una vale 500 libras y otra no tiene ningún valor? Extraño, muy extraño. ¿Cómo era la caja que le robaron, señor Emory? Una simple caja de madera de este tamaño. Por cierto, tengo otra aquí casi exactamente igual. La compré ayer en una subasta en Nadwick por solo 2 libras. Por supuesto, no suelo añadir una caja tan vulgar a mi colección, pero me intrigó la melodía. Nunca la había oído. Tiene un oído asombroso para la música, Holmes. Una melodía poco conocida. Siéntese. Sí. Y dice que compró esa caja ayer en una sala de subastas. Sí, en la sala de subastas Gaylor en Nidwick. El dueño es, ¿cómo se llama? Gumtree. Eso es. ¿A qué hora se cometió el robo? A las 3 de la madrugada. ¿Sabe, señor Emory? Esta caja y el robo podrían ser causa y efecto. Ha dicho que la caja robada y esta se parecen mucho exteriormente.
Y que a Scotland Yard no le ha interesado mucho el asunto, ¿verdad? Pues sí, pero no les culpo por ello. Como les dije que era totalmente incapaz de describir al ladrón, excepto eso sí, estoy seguro de que era un hombre. ¿Todo lo que recuerda es que entró y le golpeó en la cabeza? Sí, lo siguiente que recuerdo es a mi criado reanimándome. Sería prudente que guardara esta otra caja bajo llave. No creo que sea necesario. Además, todo está asegurado. Bien, pero si se producen otros intentos de robo, le sugiero que llame a la policía. Tengo la sensación de que está en peligro. ¿No está siendo un poco alarmista? Es muy posible. Estoy de acuerdo con Stinky. Me parece que está haciendo una montaña de un grano de avena. Querrá decir terera, amigo mío, y es hora de que se vaya a la cama. Muchas gracias por dejarnos visitar su casa. Encantado, ha sido un placer conocerle. Holmes, no comprendo por qué está tan preocupado. Creo que la explicación del ratero es la única razonable. ¿De verdad? No veo por qué cree usted que hay algo más. No he dicho que crea que hay algo más. Su teoría es la más evidente, pero le diré que a menudo es un error aceptar algo como verdadero simplemente porque es obvio. Solo se llega a la verdad mediante el laborioso proceso de eliminar lo falso. Cuanto más lo haga en este caso, antes lo solucionará. ¿Qué disparate? Me toma el pelo. ¿Está intentando convertir un vulgarrobo en un complot internacional? No, no es eso. Solo espero que su amigo Stinky sea un poco más prudente en el futuro, por si acaso. ¿Diga? Sí. Soy Julian Emory. ¿Quién? Claro que la recuerdo, señora Courtney. Sí, usted es la única estrella brillante en ese asunto tan aburrido de Lady Stanford. ¿Eh? Por supuesto que no es tarde para que venga. Sí, estaré encantado de ofrecerle una copa. Suba directamente, no cerraré. Entendido. ¿15 minutos? Bien, los contaré uno por uno. No, de verdad, en serio. Bueno, adiós. Me ha asustado. ¿De verdad? Sí. Soy un duende travieso. Sé que no debería haberle llamado tan tarde, pero estaba en una fiesta justo aquí al lado y me acordé de su invitación para ver su colección de cajas de música. Querida señora Courtney, el placer es doble por ser tan inesperado. Mis amigos me llaman Hilda. Gracias. Los míos me llaman Stinky. Stinky, qué pintoresco. Oh, qué perfecta y maravillosa colección de cajas de música. ¿Sabe? Cuando me dijo que tenía una colección, no imaginé que fuera tan atractiva. Sí, llama la atención por su forma y también por su música. Oh, qué sencilla y qué pequeña. Parece un campesino en medio de todo este esplendor. No, 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 no debería subestimar a los campesinos. Justamente anoche un ladrón entró aquí y con tantas para elegir se llevó una parecida a esa. ¿En serio? No, no me importa haber perdido esa caja, pero lo que sí siento es este golpe. Pues le da un aire muy interesante. ¿Usted cree? Tengo que decírselo al gordo. ¿Al gordo? Quiero decir al doctor Watson. Estuvo aquí esta noche con un amigo, el señor Holmes. También está interesado en mi colección. ¿Sherlock Holmes? Sí, ¿le conoce? He oído hablar de él. Sí, él cree que mi vida corre peligro. Qué melodía tan encantadora, me recuerda a mi infancia. ¿Ah, sí? Es curioso que le interese precisamente esa. ¿Curioso? ¿Por qué? Porque el señor Holmes también está interesado en ella. Le interesa más la melodía que la caja. Sí, en efecto. Ahora me acuerdo, la silbó nota por nota habiéndola oído una vez. ¿De verdad? Debe ser un hombre muy notable. Un poco alarmista, si me lo permite. No cree en las advertencias. Claro que no. ¿Quién querría una caja como esa? Pues yo. ¿Lo dice en serio? Muy en serio. Me pone en una situación delicada. Soy coleccionista. Un coleccionista compra, no vende. ¿Y si el precio fuera lo bastante? El precio no es la cuestión. Se trata más bien de principios. Bueno, aún no hemos tomado nada.
No, gracias. Ahora debo marcharme. ¿Debe hacerlo? Me temo que sí. ¿Me va a dejar plantado ahora? Mi reputación. Usted sabe que es una mujer muy atractiva. ¿Estás loco? Te dije que esperaras fuera. ¿Por qué has tenido que matarlo? Ya solo me faltaba salir con la caja. Te estaba abrazando. No lo toques. No toques nada. Y ahora vete. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Y qué voy a hacer yo? Esto es un asesinato. ¿Qué pasará con Scotland Yard? ¿Y con Sherlock Holmes? Vamos, vete. Asesinato. Oh, señor Holmes. Hopkins. Gracias por venir tan pronto. El inspector Trousseau me sugirió que le telefoneara. El señor Emory era un cliente del señor Holmes, inspector. ¿Ah, sí? Usted no lo mencionó cuando le telefoné. Bueno, no es exactamente un cliente, inspector. ¿Sargento Thompson? Lo mataron entre las 11 y las 2 de la madrugada, señor Holmes. Tuvo que ser alguien que él conocía, de quien no sospechaba. Pobre Stinky. La culpa es mía. Pude haberlo evitado. Este no es el momento de lamentaciones, doctor Watson. Este era el segundo intento de robo de la caja de música que Emory compró en la sala de subastas, y esta vez ha sido con éxito. Pero si esa caja no valía ni 2 libras. Le ha costado la vida a un hombre, Watson. Creo que lo mejor será ir a la sala de subastas y hablar con Crabtree. Inspector, puedo sugerirle que registren la casa y busquen una pequeña y simple caja de música de este tamaño. Gracias. Vámonos, Watson. Dice usted que la primera fue a parar al señor Julian Emory. La segunda al señor Kilgore, 143 Hampton Way. Y la tercera a una joven que se supone tiene una tienda y vive cerca de Golders Green. Exacto, señor Holmes. ¿Y no es un poco extraño, señor Crabtree, que tuviera 3 cajas de música que tocan la misma melodía? ¿De dónde proceden? De la prisión de Dartmoor. ¿Dartmoor? Sí, nos llega una remesa de allí una vez al mes. Los presos las fabrican. Hacen todo tipo de cosas, ¿sabe? Perchas de madera, papeleras, cajas de música. ¿Notó usted si alguien mostró un interés fuera de lo normal durante la subasta por comprar esas 3 cajas de música? Por favor, señor Crabtree, es una cuestión de vida o muerte. Si se pone usted así, señor Holmes, había un hombre que entró aquí como 1 hora después de cerrar y estaba bastante nervioso, sí, señor. Me dio 5 libras para que le dijera quién se llevó las cajas, ya que tenían un valor sentimental para él. ¿Qué sentimientos? ¿Cómo era ese hombre? Era alto, de porte distinguido y tenía pelo gris y bigote, todo un caballero. ¿Cuál fue su reacción cuando no pudo proporcionarle la dirección de la joven de la tienda? Le dije que la joven vendría también el jueves y me dijo que él volvería el jueves, es decir, mañana. Gracias, señor Crabtree. Me ha ayudado mucho. Gracias. Vámonos, Watson. ¿A dónde vamos ahora, Holmes? A casa del señor Kilgore, el que compró la 3ª caja. Por Dios, Holmes, ¿cómo sabe que las otras cajas de música son importantes? No lo sé, pero no tengo la intención de esperar a que asesinen a sus dueños para averiguarlo. Me parece que no hay nadie. Esperemos que sea esa la explicación. Miraré por la ventana. No, creo que no hay nadie ahí dentro. La casa parece desierta, por lo que yo puedo ver. ¿Sí? ¿Está el señor Kilgore en casa? No. ¿Cuándo volverá? Dentro de 1 hora. Es inútil que se queden por aquí. No compran a los vendedores. ¿Vendedores? Oiga, buena mujer, este es el señor Sherlock Holmes. ¿De verdad? No me diga. ¿Podemos entrar a esperarle? Tenemos que verle urgentemente. Es que yo tengo que salir a hacer unas compras y no sé si al señor Kilgore le gustará que haya desconocidos en su casa. No tiene nada que temer, se lo aseguro. Bueno, yo tengo que marcharme. Pueden esperar en el salón, pero no se les ocurra fumar. La señora Kilgore dice que luego huele toda la casa.
viejecita más curiosa, Holmes. ¿Quiere usted hacer en Parley? No se preocupe por el precio. Y si sabe llegar hasta Parley, dese prisa. He estado pensando. Debe de haber algo escondido en la caja del viejo Stinky. Joyas robadas, quizás. ¿Qué pasa, Holmes? Escuche. Es el vapor de las cañerías. ¡Watson! ¡Santo cielo! ¡Deprisa, Holmes! ¡Siéntelo allí! No es nada, pequeña. Vamos, vamos, no te preocupes. Ya se acabó todo. Vamos, pequeña, no llores más. Ella me ató y me encerró en el armario. Lo sé, lo sé. Ya no volverá nunca. ¿Le enseñaste tu nueva cajita de música? Sí, dijo que quería oír cómo sonaba. Y en cuanto se la enseñé, esa vieja la agarró. No llores más, pequeña. Nosotros te compraremos otra cajita de música. Sí, la más bonita de Londres. Watson. Oh, qué tonto he sido. ¿Por qué lo dice, Holmes? Sacó la caja de música en la bolsa de la compra. Y ante nuestras propias narices. ¿Para qué querría la criada de los Kilgore la caja de música de la niña? Ella no es la criada de los Kilgore, es una actriz consumada. Una mujer muy lista y sin escrúpulos que no se detendrá ante nada. Por favor, Watson, cuide de la niña hasta que regresen sus padres y explíqueles todo. Muy bien, lo haré. Holmes, ¿a dónde va? En alguna parte, de algún modo. Debo encontrar a esa joven que compró la otra caja de música antes de que lo haga esa misteriosa mujer. Solo pido no llegar tarde. Oh, no. No, no, pequeña, no debes llorar más. Anímate. ¿Te gustaría ver cómo este viejo imita a los patos? Lo siento. Y ahora, damas y caballeros, ¿cuánto ofrecen por esta figurita de porcelana de Dresde? Una dama de la corte francesa. Es un artículo auténtico. ¡Qué adorno tan bonito para la repisa de la chimenea! También pueden usarlo como centro para la mesa del comedor. ¿Quién ofrece 10 libras? ¿Hay quien dé 10 libras? ¿8 libras? ¿7 libras? Está bien. 5 libras, ofrecen 5 libras, ofrecen 5 libras, 5 libras, 5 libras 10, 5 libras 15... 6 libras. Ofrecen 6 libras. 6 libras a la 1, a las 2 y 6 libras a las 3. Adjudicado a la dama en 6 libras. La siguiente, damas y caballeros, es una auténtica pieza de museo. Una exquisita muñeca del siglo XIX. Su vestido es una réplica exacta de los trajes de fiesta que llevaban las campesinas húngaras. Bien, damas y caballeros, un artículo como este les costaría de 15 a 20 libras en una tienda del West End. No les voy a pedir esa cantidad. ¿Quién me ofrece 2 libras por ella? 2 libras. ¿Alguien me ofrece 2 libras? ¿Una libra? ¿Hay quien dé 1 libra por esta muñeca? Ofrecen 1 libra, damas y caballeros. Bien, no voy a hacerles perder su precioso tiempo para conseguir solamente la mitad de lo que vale esta preciosa muñeca. La joven puede llevársela por 1 libra, y hay que ver qué suerte tiene. 1 libra a la 1, a las 2 y 1 libra a las 3. ¿Alguien da más? Adjudicado la joven por 1 libra. Y ahora, damas y caballeros, presten mucha atención a algo que les va a sorprender gratamente, digno de una colección. Solo hay uno igual a este y está en el Museo Británico. Es un jarrón Ming de la 7ª dinastía. Este jarrón perteneció a una vasta colección de algún lugar de las afueras de Roma durante 200 años, según me dijeron. Y allí fue descubierto por el notable anticuario Sir Andrew Cobblestone. Recordarán a Sir Andrew Cobblestone. Además de ser un renombrado anticuario, es un excelente escritor.
la chica que lleva el paquete en la mano. Es ella. ¿Estás totalmente seguro? Encaja perfectamente con la descripción del subastado. Síguela, Jamie. Es muy bonita. Y por una libra. Al menos podemos pedir tres. Por supuesto. Voy a hacer un poco de té. Me apetece mucho. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando un regalo de cumpleaños para una niña de 7 años. ¿Qué me sugiere? Una muñeca bonita. Mire, esta campesina... Es que ella tiene muñecas de sobra. Un libro siempre queda bien. Busco algo original y diferente. Eso es muy bonito. ¿Qué es? Es una caja de música. A las niñas les encanta. Esta es algo excepcional. Toca varias melodías. ¿Tienen más cajas? Sí, están en el otro mostrador. Solo me quedan dos. Qué bonita. Solo le quedan estas dos. Lo siento, pero son bastante difíciles de encontrar. Este es el lote completo. Tenía otra, pero la he vendido a primera hora de la tarde. Era una caja sencilla de madera. No hubiera sido un regalo muy atractivo para una niña. ¿Ah, sí? ¿Y por casualidad sabe quién fue el comprador? Pues sí. Dejó su tarjeta, por si acaso alguien preguntaba por él. Qué interesante. Lo siento, voy a seguir buscando el regalo. Gracias de todos modos. Buenas tardes, gracias. Taxi. Siga ese taxi. Venga ya. Scotland Yard. Suba. Sherlock Holmes. Debí haberlo supuesto. Creí que éramos los cazadores. Y resulta que somos los cazados. Qué estúpidos somos. Hemos caído en sus manos. Y además ha hecho que nos siga. No mires. El hombre que estaba delante de la tienda. Jamie, gira bruscamente la próxima esquina y después en la siguiente. No tienen su fotografía, comisario. Como ya suponía, no tiene antecedentes. ¿Y cómo piensa reconocerla si la encuentra? Al fin y al cabo iba disfrazada de vieja. No se preocupe, Watson. Si la vuelvo a ver, la reconoceré al instante. Bien, no tardaremos en averiguar quiénes son y desde dónde operan. ¿Quién los sigue? El sargento Thompson. No creo que se escapen. Es un hombre eficiente, señor. De haber tenido alguna prueba, podríamos haberlos detenido en la tienda. Pero si sabemos que mataron a Emory. Pruebas, amigo mío. Necesitamos pruebas. La hemos mirado por rayos X y no hay nada escondido en la caja, señor. Vamos a ver las placas. Tiene que haber algo. Probablemente tan evidente que lo hemos pasado por alto. Me parece que estamos buscando a unos lunáticos. No son lunáticos, sino asesinos que matan a sangre fría. ¿Qué pueden contener en las cajitas de música que sea tan importante? No olviden que fueron hechas en la cárcel de Dartmoor. La gente suele meter cosas en la prisión, no sacarlas. ¿Quiere que desarmemos la caja, señor, para ver si hay algo que los rayos X no han detectado? No, aún no. ¿Le importa que me la lleve? En absoluto. Gracias.
El gobernador de la prisión de Dartmouth nos ha informado, señor, respondiendo a la pregunta del señor Holmes, que las tres cajas de música las hizo el convicto John Davison. Está cumpliendo condena de 7 años, señor. ¿Davison? El grabador del Banco de Inglaterra. Sí, señor. Nos estamos acercando a algo. Un momento. ¿Cómo estaba enterado del caso, señor Holmes? Soy un estudioso del crimen, inspector. Me las arreglo para averiguar ciertas cosas y cuando vi que se mencionaba el nombre de Davison... ¿Quién es ese Davison? Puesto que el señor Holmes parece saber todo acerca del caso, supongo que no haré mal en contárselo. Hace 2 años, en Londres, tuvo lugar un robo de tremenda importancia. Aunque los artículos robados no tenían valor intrínseco alguno, pero el secretario de Estado intervino de forma que no apareciera ni una palabra del asunto en ningún periódico. Usted nunca me comentó nada de eso, Holmes. Estaba de viaje. Artículos sin valor intrínseco, pero de gran importancia. No llego a comprenderlo. A Davison le detuvieron 15 minutos después de cometer el robo. Pero para entonces ya había escondido su botín y aún no ha sido encontrado. Antes de proseguir, doctor Watson, debo informarle que no debe hablar del robo cuando salga de este despacho. Claro que no. ¿Acaso tengo yo pinta de chismoso? Dejemos por ahora este asunto. Davison estuvo trabajando durante 5 años en un puesto de confianza del Banco de Inglaterra. El importante botín de su robo fue un juego de planchas con las que se pueden imprimir billetes de 5 libras. ¿Qué? ¿Planchas del mismo Banco de Inglaterra? Exacto. Y con esas planchas se podría inundar Inglaterra de billetes de 5 libras, que por supuesto son billetes falsos, pero imposibles de distinguir de los auténticos del Banco de Inglaterra, porque son iguales. ¡Santo cielo! Cualquier filtración podría causar un tremendo perjuicio al perturbar la confianza pública en el Tesoro. Lo hemos intentado todo después de arrestar a Davison. Le ofrecimos una reducción de condena si nos decía dónde estaban las planchas. Incluso hemos metido hombres de Scotland Yard como compañeros de celda, pero sin resultado. Es evidente que Davison es un hombre de fuerte carácter e infinita paciencia. Sin embargo, de repente, siente que tiene que transmitir ese secreto a sus cómplices. ¿Por qué? No lo entiendo, señor Holmes. Bien, por ejemplo, el Banco de Inglaterra va a cambiar el diseño del billete de 5 libras de modo que dentro de 7 años no sirvan los que se hagan con las planchas robadas. Confidencialmente, señor Holmes, tal operación fue discutida, pero sustituir todos los billetes de 5 libras en circulación sería una tarea tan impresionante que no se ha hecho nada en ese sentido. Entiendo. Claro que hay otra posible explicación. Davison tuvo poco tiempo para esconder las planchas antes de ser detenido. Podría tener miedo de que fueran descubiertas antes de que le pusieran en libertad. De ahí su ansiedad por comunicar su paradero a sus cómplices lo antes posible. Creo que ha dado en el blanco, señor Holmes. Estoy seguro de que el mensaje se encuentra dentro de esta caja de música. Mejor dicho, en las 3 cajas de música, ya que la posesión de las 3 parece tan esencial. Ellos tienen 2/3 del rompecabezas, nosotros 1. ¿Y qué piensa hacer, Holmes? Intentar descifrar el mensaje del tercio que tenemos. Es la misma melodía que tenía la caja de música de Emory. Pero suena diferente. A mí me suena igual. Esta melodía. De algún modo, esta melodía es la clave del misterio. Tiene que serlo. De lo contrario, ¿por qué usar 3 cajas de música para transmitir un mensaje? ¿Por qué no cajas de zapatos o de camisas? Diga. Es para usted, inspector. Gracias, señor. Aquí el inspector Hawkins. ¿Qué? ¿Dónde? La comisaría Golders informa que acaban de encontrar el cadáver del sargento Thompson. Por las marcas de los neumáticos, parece que fue atropellado por un taxi. Un desafortunado accidente. No es un accidente, querido amigo. Es un asesinato. Thank you.
to me. When you're walking down a busy London street, Mrs. Orchid, Mrs. Brown, any subject of the crowd, oh, you never know just who you're going to meet. So you better hold your topper in your hand, just in case you meet a lady on the strand. Girls will think you're kind of sweet, and your day will be complete. Oh, you never know just who you're going to meet. Now a gentleman is judged by his appearance. Yes, a gentleman is judged by how he talks. Now he's much better off when he's acting like a top, especially if he's taking him a walk. ¿Qué demonios es este sitio tan estrafalario? Un bar al que vienen actores. ¿Actores? Actores de la calle. Los ha visto cientos de veces. Actuando en las colas, trabajando fuera de los teatros. Caramba, señor Holmes. ¿Cómo está, Joe? Mejor que nunca. ¿Y usted? Bien, gracias. Voy a presentarle a un amigo, el doctor Watson, Joe Cecil. Un amigo del señor Holmes es un amigo mío. Hola, Joe. Holmes me hizo un favor que nunca olvidaré. Demostré su inocencia en un asunto muy desagradable. ¿Un asesinato, nada menos? ¿En serio? Probé y demostré a la policía que en ese momento estaba dándose de bofetadas con otra persona. Exacto, jefe. Caray, qué cosas. Joe, quiero hablar contigo. ¡Vamos, fuera, fuera! ¡Vamos, fuera de aquí! ¿Es que un caballero no puede hablar tranquilo y en paz? ¡Y tú también! Bueno, señor Holmes, ahora ya podemos hablar tranquilamente. Gracias, Joe. Tengo 5 libras para ti. Bueno, señor, no quisiera aceptarlas, pero puedo encontrar a alguien que lo haría por la mitad. ¿Aún no sabes qué tienes que hacer? ¿Por 5 libras? Matar, ¿verdad? ¿Qué? No, Joe, matar no, saber música. Quiero que identifiques una canción. No hay canción que se haya compuesto que yo no conozca. Por eso he venido. El caso es que mi instrumento es el violín. Pero, bueno, vamos allá, escucha, Joe. Un momento, lo está tocando mal. Eso debería ser un mi natural, no bemol. ¿Conoces la canción? Sí, claro. Es una canción australiana que se llama El Abanderado, pero lo está tocando mal. Eso esperaba que dijeras. Sigue escuchando. Es la misma melodía, pero está cometiendo errores distintos a los de la primera vez. No son errores, llámalos variaciones. Venga, toca la canción tal como fue compuesta. Es así. Gracias, Joe. ¿Qué significa esto, Holmes? ¿Sabe algo ya? Tal vez. No estoy seguro. Probablemente se tratará de un código. Joe, ¿podrías escribirme la partitura de la versión original? Claro, señor Holmes, pero tardaré unos minutos. Mabel. Otra cerveza. Vamos, date prisa. Tengo sed. Pues no hemos conseguido nada. Ninguna combinación con esas palabras tiene sentido. Las variaciones que había en la melodía de la caja de música de Emory son distintas a la de la nuestra. ¿Seguro? Pues sí. Recuerdo muy bien la melodía de la caja de música de Emory.
Recuerde que la sirve. Me asombra usted, Holmes. Elemental, querido Watson. Uno de los principios para resolver un crimen es no descuidar nada, aunque sea trivial. ¿Por qué tres cajas? ¿Por qué no una? Porque el mensaje era evidentemente muy largo para transmitirlo en una sola variación. Y aún está la tercera caja, la que aquella mujer robó a los Kilgore. Esa contendrá otra variación. Esto es superior a mis fuerzas. Bien, todo lo que tenemos que hacer ahora es resolver el secreto de las variaciones. No es un problema fácil de resolver. Vaya. Hemos tenido visita. Santo cielo, esto es inaudito. Diga a la señora Jackson que suba. Voy. ¿Señor Hudson? ¿Sí? ¿Quiere usted subir un momento, por favor? Ya voy, señor. Dios santo, señor Holmes, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha venido a visitarnos, señora Jackson? Pues una señorita, la que dijo que quería hablar con ustedes dos. Venía con un caballero muy distinguido. ¿Nuestros amigos de nuevo? ¿Amigos? ¿Qué aspecto tenía la señorita? Oh, no pude ver su cara. Llevaba un velo muy tupido. Iba tan elegante. Oh, lo siento, señor Holmes, si he hecho algo mal, pero usted siempre ha dicho que debo invitar a sus clientes a entrar y esperarle. Tranquila, señora Jackson, no se preocupe, usted no podía saberlo. Está bien, no se apure, señora Jackson. Que no se apure. ¿Y dónde está la caja de música? No la han encontrado. ¿Que no? ¿Y dónde está? Está en sus manos. ¿Eh? En el tarro de las galletas. Saque las galletas de arriba. Ahora meta la mano y encontrará la caja de música. Bien hecho, Holmes. ¡Qué buen escondite! ¡Cuánto humo! Parece una taberna a la hora de cerrar. Oiga, Holmes. ¿Qué? Está amaneciendo. Permítame felicitarle por su brillante deducción. No es una transposición. No es una transposición polígrafa, ni un diagrama, ni ningún código conocido. ¿Y el código Morse ha aprobado ya? Sí, a las 3:00 a.m. Lo siento, solo pretendo ayudar. Hágame un favor, no la vuelva a tocar. Ya la he oído más de 1000 veces. No me ha dejado dormir. La verdad, no es una composición muy buena. Sabe perfectamente que soy negado para la música. Cuando era niño, mi familia intentó que aprendiera a tocar el piano. Me daba tanta pena aquella vieja profesora. La pobre mujer llegó hasta a numerar las teclas. 1, 2, 3, 4. Ni aún así pude llegar más allá. ¿Numerar las teclas, Watson? La 13ª tecla del piano es la misma letra del alfabeto. La L. Vamos, escriba lo que le diga, por favor. Las diferentes notas. Primero ponga la L. La 10ª es la I. La 2ª es la B. La 21ª es la R. La 18ª es la O. L-I-B-R-O. ¿Libro?
Sus lecciones de piano no fueron en vano. Usted lo ha resuelto. Gracias. Ha sido una casualidad, Holmes. Ahora tenemos los dos tercios del mensaje. Detrás de un libro, tercer estante, escritorio, doctor S. Seguramente, estas son la primera y segunda parte del mensaje. Y ellos tienen la primera y tercera partes del mensaje. Exacto. Entonces hay empate. Sí, comisario, pero no podemos dejarlo así. Estoy completamente convencido de que intentarán apoderarse de la segunda parte que les falta. Supongo que habrá tomado todas las precauciones para proteger su casa. Oh, sí, está bien escondida en Baker Street bajo la vigilancia del Dr. Watson. Sin embargo, estoy convencido de que a pesar de su gran dificultad podemos encontrar las planchas aún sin tener la tercera parte que nos falta. Detrás de un libro, tercer estante, escritorio, doctor S. Aparte de saber que Davison escondió las planchas del Banco de Inglaterra en Londres, señor Holmes, no creo que tengamos ninguna pista. Permítame señalarle, señor, las palabras clave. Doctor S. Las planchas estarán en casa de un doctor. Ahora, si la S representa la primera o la última letra, debe ser determinado en un proceso de eliminación. Debe haber 10.000 doctores en Londres con la letra S como primera o última letra. Exacto. Y todos y cada uno de ellos deben ser interrogados. Lo que creo que es una tarea de Scotland Yard. Tiene toda la razón. Y Scotland Yard ya ha buscado agujas en un pajar y las ha encontrado. Bien, por el momento, voy a dejar el asunto en sus manos, caballeros. Le avisaremos en cuanto consigamos localizar a nuestro misterioso doctor S. Voy a seguir una pequeña pista que he obtenido por un cigarrillo. ¿Está segura de que es el tabaco que dice? Totalmente. He hecho esta mezcla especial solo para tres clientes. Es tabaco puro egipcio, con una mezcla de Antioquía, de cuerpo suave y un poco de perique. Casi un susurro, se podría decir, de fragancia fugaz. Sí, sí, ¿y los tres clientes? Lady Winston de Bombay, India. La señora Catherine Lillington Smith, de Irlanda. Sí, ¿y el tercero? La señora Hilda Courtney de Parmensión, Prillington Square. Gracias, señora. Me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Es un placer poder ayudarle, señor Holmes. ¿Sí? ¿Señora Courtney? Sí. Soy Sherlock Holmes. Oh, pase, por favor. Gracias. He oído hablar de usted, señor Holmes. ¿Sabe? Creo que tenemos un amigo en común. Sir Edward me ha hablado mucho de su trabajo. ¿De verdad? ¿Y a qué debo el honor de esta visita? Creo que ya lo sabe. Bueno, la verdad es que me pusieron una multa por exceso de velocidad, pero aparte de eso no creo que la policía tenga el menor interés en mí. Vamos, señora Courtney, parece haber olvidado nuestro primer encuentro. Lo siento, estoy segura de que recordaría haber conocido al gran Sherlock Holmes. Siéntese. Gracias. ¿Dice que ya nos conocíamos? Sí. En casa de los señores Kilgore, 143 Hampton Road. ¿Kilgore? No conozco a nadie que lleve ese apellido. Yo no he dicho que los conociera. Los visitó cuando estaban fuera. No comprendo, señor Holmes. ¿De verdad? Usted iba vestida de otra forma. ¿Ah, sí? ¿Un cigarrillo? Gracias. Gracias. ¿Sabe, señora Courtney, la gente olvida por lo general cuando se disfraza que la forma de la oreja es un modo de reconocer e identificar para el ojo de un experto? Es evidente que usted me confunde con otra persona. No, señora, pero naturalmente esperaba que usted lo negara. Y cuando nos hizo su amable visita a mi casa de Baker Street, dejó descuidadamente otra identificación. Son idénticos, ¿verdad? Sí, debo admitir que lo son. Sabía que si quería cazar a alguien tan inteligente como usted, tendría que usar un cebo muy especial.
Sabía que sería incapaz de resistir el anzuelo de mi cigarrillo después de leer con gran interés su monografía sobre las cenizas de 140 variedades distintas de tabaco. Le aconsejo que no se mueva, señor Holmes. Debo felicitarla por su ingenio, señora Courtney. Me ha tendido usted una trampa perfecta. Gracias, señor Holmes. El elogio de un maestro es realmente gratificante. Siempre apreciaré el recuerdo de sus halagadoras palabras. ¿El recuerdo? Exacto. Me temo que estos caballeros tienen que llevar a cabo una desagradable misión. A menos que no le importe devolvernos la caja de música que nos falta y nos prometa que no tomará medidas contra nosotros en el futuro. Mucho me temo que eso es imposible. Suponía que sería su respuesta. Jamie, cuidado. Cuidado. No hay necesidad de ser tan brusco con nuestro querido invitado. Se habrá dado cuenta, señor Holmes, de que su fallecimiento no tendrá lugar aquí. Corpus delicti, ya sabe. Por supuesto. ¿Nos marchamos? Es tan desagradable tener un cadáver rodando por ahí. ¿No le parece, señor Holmes? No afectará su conciencia provocar otra muerte, señora Courtney. ¿Podría darme un cigarrillo? No veo por qué no. Cuidado, Jamie. Son los frenos, se atascan. Gracias, coronel Cavanagh. Es usted muy considerado. Alemanes lo usaron para eliminar a los indeseables con resultados satisfactorios. Arranque el motor. Thank you.
voy, ya voy. Buenas tardes. ¿El señor Sherlock Holmes? No, soy el doctor Watson. Oh, por supuesto, doctor Watson. ¿Qué torpeza la mía? Oh, no, la torpeza ha sido mía. ¿No lo quiere pasar? Bueno, en realidad yo quería ver al señor Holmes. Lo siento, está fuera. No sé cuándo volverá. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Quiere sentarse? Gracias. ¿Sabe? Sherlock Holmes y yo nos hemos ocupado de casos enormemente interesantes. ¿De verdad? Por supuesto. A decir verdad, en este mismo instante estamos metidos en uno de los más desconcertantes. Pero ¿por qué no me cuenta su problema? Tal vez pueda ayudarle. Es usted muy amable, doctor Watson. Tal vez, pero no quisiera molestarle. ¿Molestarme? Oh, no, no es ninguna molestia. Al contrario, es un placer, se lo aseguro. Cuéntemelo todo, señorita. Señorita Williams. Señorita Williams. Vivo en Surrey, señor Watson, y he venido aquí completamente desesperada. Mi única hermana ha desaparecido y la policía parece ser incapaz de encontrarla. Bien, Holmes y yo resolvimos un caso exactamente igual. Recuerdo que fue muy interesante. Lo llamé la aventura de la ciclista solitaria. Pero ahora que lo pienso, no era muy parecido. No, era totalmente distinto. No sé lo que estaba diciendo. ¿Dónde estábamos? Solo tiene 17 años, doctor Watson. Y cuando desapareció el jueves pasado, parecía estar de un ánimo excelente. ¿Podría ser un enredo amoroso? No, nada de eso. No dejó ninguna nota. Ni siquiera se llevó equipaje, ninguna explicación. Salió de casa, camino hacia el pueblo, a plena luz del día. Y simplemente desapareció. Oh, vamos, señorita. ¿Podría darme un vaso de agua? Por supuesto, un vaso de agua. Vuelvo enseguida, señorita. Ya me siento mejor sabiendo que usted va a ayudarme. Doctor Watson, mire. ¡Cielo santo! Llame a los bomberos. ¿No tiene algo para apagar el fuego? Sí, es verdad. Ahora mismo vuelvo. Señorita, solucionaremos esto enseguida. Ya está casi. Ya está. ¿Lo ve? No necesitábamos llamar a los bomberos. Espero que no se haya asustado demasiado. Ese es el problema con las mujeres. Siempre pierden la cabeza cuando hay una emergencia. Dios mío. La caja de música. Santo cielo. Señorita Williams. ¿La traes? Bien. ¿Y Holmes? Ahora el señor Holmes ya habrá cambiado seguramente el violín por el arpa. Suponiendo que el cielo sea su destino. Ya tenemos la caja de música que faltaba. Decimotercera nota. La decimotercera. Decimotercera letra. La decimotercera, la L. Dice que no ha estado ahí. Holmes, ¿dónde se ha metido?
He intentado localizarla en el club, en Scotland Yard, en todo Londres. Me he buscado en sitios equivocados. Holmes, ha pasado algo terrible. Me ha engañado esa mujer. Me ha dejado en ridículo. ¿Por qué lo dice? Pues vino aquí y dejó una bomba de humo. Yo creí que toda la casa estaba ardiendo y mi primera idea fue salvar la caja de música. No necesita decir más. Se llevó la caja. Sí. No se apure tanto, querido amigo. Es una adversaria muy lista. ¿Ha dicho una bomba de humo? Bien, puede consolarse pensando que su querida amiga es una de sus lectoras. No me diga. Si no recuerdo mal, escribió sobre mi pequeño experimento con el humo en un relato titulado Escándalo en Bohemia, que acaba de publicarse en la revista Strand. Muy bien, muy bien. No me apuraré. Quizá le anime a saber que a mí también me ha puesto en ridículo. El cigarrillo que encontré lo dejó aquí con un propósito. ¿Hay aquí alguna venda? ¿Venda? ¿Qué ocurre, Holmes? ¿Está herido? La explicación tendrá que venir más tarde. De momento sigamos con el problema, que me temo que es insuperable. Vamos, amigo, venga aquí. Bien. Nuestros adversarios están en posesión de las tres partes del código. Y aquí estamos mientras esas placas pasan a su poder. Ánimo, querido amigo. Como decía el doctor Samuel Johnson, no hay un problema creado por la mente humana que no pueda ser resuelto por la mente humana. ¿Cómo ha dicho? Solo era una cita del doctor Samuel Johnson. Decía gracias, que... Gracias, Watson, gracias. Dejamos el recibidor y entramos en el salón principal, por donde el doctor Johnson tenía la costumbre de pasar de largo para ir a almorzar al comedor de enfrente, en compañía de su amigo el biógrafo James Bothwell. Y ahora subiremos por la escalera de madera que permanece intacta, tal y como estaba cuando el buen doctor vivía aquí. El cuadro que hay en la pared se cree que fue regalado al doctor Johnson por el famoso pintor Sir Joshua Reynolds. A mí me han dicho que ese cuadro se lo regaló al doctor la señora Trial. ¿Ah? Y es seguro que no es de Reynolds. Es tan importante, querida. Oh, lo siento. Por aquí, damas y caballeros, por favor, por aquí. El escritorio no está en este piso. Paciencia, Jamie. Tengo la sensación de que... Mi querido coronel, habiéndonos liberado de Sherlock Holmes, ¿qué puede pasarnos? Y aquí tenemos la histórica biblioteca, donde el doctor Johnson escribió su famoso diccionario, y donde podrán contemplar muchos de los libros de nuestro gran hombre y otros objetos de interés. Damas y caballeros, aquí se encuentran muchas de las obras originales de este genio literario. Sobre esta mesa el gato del doctor Johnson solía dormir mientras su amo trabajaba. Lo más curioso de este gato era, damas y caballeros, su pasión por las ostras. Se cuenta que el doctor a veces pasaba hambre para ofrecer a su gato este capricho. ¡Puf! ¡Qué lástima! Ahora visitaremos la habitación que está justo debajo de nosotros, donde veremos la cama auténtica en la que murió el doctor Johnson. ¿Y de qué murió? De gota. Murió de gota. Por aquí, damas y caballeros, cuidado con los escalones. ¿Tú llevas? Debo felicitarle, señor Holmes. Es usted mucho más listo de lo que pensaba. Gracias, señora Courtney. Viniendo de usted es muy gratificante.
Siempre tendré el recuerdo de sus halagadoras palabras. ¿El recuerdo? Gracias. Y ahora debo llevar a cabo una tarea lamentable. ¡Holmes! ¡Ya vamos, Holmes! ¡Holmes! ¿Está usted bien? Perfectamente, Watson, pero creo que el caballero que está en el suelo necesita atención médica. Procuremos que tenga el mejor aspecto cuando sea colgado. Háganse cargo. Una brillante adversaria. Lástima que fuera por el camino erróneo. ¿Se encargará usted de que estas planchas sean devueltas al Banco de Inglaterra? Aún no comprendo cómo ha resuelto el caso. Ha sido gracias al doctor Watson. Me dio la pista cuando mencionó al doctor Samuel Johnson. Bien, le felicito, doctor. Gracias, inspector. Pero, ¿sabe? No creo que pudiera haberlo hecho sin la ayuda inestimable de Holmes.